Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me confirman si nos podemos escuchar? Buenas noches, ¿nos podemos escuchar? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, buenas noches. Me alegra mucho que sí nos podamos comunicar entonces. Bueno, bienvenidos a buenas todos. Buenas noches. Bienvenidos a todos a nombre de Inglés Corporativo. ¿Verdad? Esta es una videoconferencia informativa en donde vamos a estar conversando acerca de los detalles y la metodología y todos los lineamientos que necesitamos conocer para el curso que va a iniciar el próximo lunes. En primer lugar, quiero felicitarlos y quiero darles la bienvenida a este nuevo sueño que ustedes inician y pues que vamos a tener ya en las clases a partir del próximo lunes 16. Veamos, vamos a iniciar. ¿Sí podemos escuchar? ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Sí, escuchamos. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes pues en esta reunión. Vamos a ir haciendo una serie, voy a ir explicando algunos puntos y en algunos momentos voy a hacer algunas pausas para que puedan ustedes hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a desarrollar esta reunión. Bueno, en primer lugar, quiero contarles que el programa en el que ustedes están inscritos en este momento se llama Inglés en Línea. Y este es un programa que se imparte en modalidad virtual. Y les quiero comentar que la estructura completa del programa comprende 15 módulos. Vamos entonces a hablar primero de cuántos módulos y cuáles son los niveles que ustedes van a cursar. Y estamos hablando entonces de tres niveles principiante, que serían principiante 1, principiante 2, principiante 3. Luego pasamos al preintermedio, preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3. Luego vamos a los tres módulos del intermedio. Luego nos movemos a los tres módulos del preavanzado, 1, 2, 3. Y luego concluimos con los tres módulos del nivel avanzado. Avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3. Y de esa manera estamos cubriendo pues nuestro programa. Cada uno de estos módulos se desarrolla en 4 semanas y comprenden 2 actividades principales. En primer lugar, tenemos las videoconferencias, que son las que ustedes reciben de lunes a jueves. Silencio. 1 hora diaria. Entonces, algunos de ustedes estarán de 7 a 8 de la noche, otros de ustedes estarán de 8 a 9 de la noche, de acuerdo al horario en el que pues, se hayan inscrito. Entonces, vamos con videoconferencias de lunes a jueves, 1 hora diaria en los horarios que les acabo de mencionar y adicionalmente a ello, eso estamos hablando de 4 semanas. Hacemos un total de 16 videoconferencias. Adicionalmente a esto, tenemos para cada uno de ustedes acceso a nuestra plataforma educativa. Ya vamos a ir en un momentito a la plataforma para que la conozcan. En esta plataforma ya se les dio acceso a todos ustedes. ¿Por qué razón? Porque en este momento quiero explicarles que esta metodología es a la inversa de la estructura de la metodología de las clases que normalmente nosotros conocemos. Es decir, normalmente en las clases presenciales nosotros llegamos a la clase, recibimos la clase, después de recibir la clase tenemos los ejercicios, las tareas, regresamos a la casa a hacer los ejercicios y las tareas. Pero en esta modalidad, en este programa, es a la inversa. Usted entra primero a la plataforma, usted ve y estudia los videos explicativos que tiene ahí. Usted en los videos explicativos, pues recibe las explicaciones, ejemplos, otros ejercicios. Abajo de cada video explicativo, usted encuentra los foros de discusión
que son espacios para que usted pueda aportar de acuerdo a los contenidos que ha visto en el video. Adicionalmente a ello, usted avanza en la plataforma y se encuentra con ejercicios que todos tienen ponderación, todos son evaluados esos ejercicios y la plataforma va registrando sus calificaciones, de manera que usted va acumulando los puntos, ¿verdad?, para lograr su calificación final. En la misma plataforma usted encuentra los exámenes, que también son evaluaciones que le van alimentando su cuadro de calificaciones. Entonces, usted va trabajando en la plataforma y cuando usted ya llega a la videoconferencia, usted ya llega con preguntas específicas de algún ejercicio o de algunos ejercicios en particular. Quiere decir que usted está desarrollando y usted anota el número de ejercicio donde usted tuvo problema. Ahora bien, llega a la videoconferencia y le dice a su facilitador que en tal ejercicio, mire, teacher, tengo problema en el 2.5, por ejemplo, o en el 1.3, o en el 5.0. Entonces el facilitador con mucho gusto le explica, se va a la plataforma con usted y aclara las dudas. Luego pueden hacer prácticas extra con el facilitador acerca de los temas en lo que ustedes han tenido inconveniente. Pero quiero enfatizar con ustedes que no es que van a esperar a que el facilitador explique o a que el facilitador asigne alguna tarea. No. Usted entra a la plataforma. De hecho, todos ustedes ya tienen acceso a la plataforma. Ya a todos se les brindó el acceso para que puedan empezar a trabajar este fin de semana y el día lunes que lleguen a la videoconferencia, ustedes llegan ya a aclarar dudas respecto a los ejercicios pues, que han desarrollado. Entonces, esto es bien importante que lo comprendamos porque si usted llega el lunes y no ha desarrollado ningún ejercicio, va a estar retrasado en el avance de su curso, ¿verdad? Entonces, es bien importante que pues nosotros estemos atentos a poder ir desarrollando. Me están diciendo aquí en el chat, me están preguntando que si los ejercicios tienen varios intentos o uno solo. Usted puede hacerlo las veces que sea necesario. Aquí, si usted lo repite, no es que va a perder puntos, ¿verdad? Ahora, si usted lo deja así como incorrecto, ahí sí pierde puntos porque no se le suma la ponderación. Pero si usted lo repite y lo vuelve a hacer, usted no pierde puntos. Al contrario, usted aprende. Porque aquí la idea es que mientras usted más practique, usted mejor aprende. Esa es la idea. Entonces usted está practicando y está avanzando en conocimiento, ¿verdad? Y en práctica también. Ahora bien, estamos hablando de que tenemos entonces en teoría, bueno, no, tenemos 16 videoconferencias, pero en teoría tenemos 40 horas de trabajo en plataforma. Ahora bien, sumamos las 40 horas, son 24 en plataforma y 16 videoconferencias. Ahora bien, nosotros tenemos habilitada la plataforma 24/7. No los vamos a limitar solamente con esas 24 horas, sino que se las vamos a dejar habilitadas en todo momento para que usted pueda perfectamente trabajar en la plataforma sin estar esperando un horario específico. Entonces, usted puede trabajar en la plataforma en el espacio que mejor le convenga. Eso quiere decir que usted no se va a retrasar, usted va a avanzar, ¿verdad? Entonces, tenemos ya este acceso, ¿verdad? Y pues vamos a ir avanzando. Ahora, si usted quiere desarrollar dos secciones en una semana, adelante. Nadie lo detiene. Usted avance. Ahora, si usted termina la plataforma antes que termine la videoconferencia, fabuloso. Y usted sigue participando en las conferencias, ¿verdad? De manera que, usted va a seguir practicando, ¿verdad? Va a seguir practicando y va a seguir aprendiendo. Acuérdese que siempre, siempre hay algo que aprender. Entonces, usted puede terminar la plataforma antes que termine el curso,
no hay ningún problema, nadie le va a quitar puntos, nadie le va a llamar la atención en ningún momento y usted sigue participando de sus conferencias, pues para que siga practicando y aprendiendo. Ahora bien, quiero mostrarles, ¿verdad?, que ustedes ya recibieron un correo. Aquí me están preguntando acerca de los enlaces. Nosotros ya se los enviamos y quiero mostrarles cuál es el correo. Este es un ejemplo que les voy a mostrar en el cual ustedes van a poder apreciar y vamos a explicar, ¿verdad? En este momento acá estamos. Vamos a explicar acá. Acá está. Esto es lo que ustedes han recibido ya, porque en efecto ya ustedes lo recibieron. El saludo que nosotros les hacemos. ¿Me confirman si pueden ver lo que les estoy compartiendo en la pantalla? ¿Sí lo podemos ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, lo estamos viendo. Gracias, bien, gracias, muy amable. Gracias. Sí. Ok, entonces vamos, miren, reciben ustedes primero el saludo de nuestra parte y luego les decimos, ¿verdad? Por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia y la fecha que inicia. En el caso de ustedes, inicia el lunes 16 de noviembre. Como les digo, este es un ejemplo. Entonces, aquí en el que ustedes recibieron dice el lunes 16 de noviembre de 2020, que es este próximo lunes, y se les pide también que confirmen de recibido el mensaje. A continuación, se les envía el enlace, que es el enlace al que ustedes simplemente le dan clic y ya los direcciona a la videoconferencia. Si usted no quiere entrar a través del enlace, usted abre la aplicación Zoom y luego usted digita el Meeting ID y esta es la contraseña, ¿verdad? Para usted poder entrar a las videoconferencias. Son las dos maneras en las que usted puede accesar a las videoconferencias. Ahora bien, quiero que eso nos quede muy claro. Este enlace y este Meeting ID y contraseña que ustedes recibieron en la notificación es la que van a ocupar en cada una de las videoconferencias a partir del día lunes. Este no va a cambiar cada día. Es el mismo enlace y la misma información para que usted pueda ingresar a sus videoconferencias cada noche. Este es el que es válido para las 16 videoconferencias. Ahora bien, el enlace que les pusimos este día en el grupo de WhatsApp es válido únicamente para esta reunión. Después de esta reunión, ese enlace ustedes bórrenlo si quieren porque ya queda, no tiene validez. Ese ya no le va a servir para ninguna otra reunión. El que ustedes tienen que tener siempre a la mano, guardadito ahí con ustedes, es el que recibieron en la notificación, porque este es el que ustedes van a ocupar cada día a partir del lunes durante las 4 semanas que dura el módulo, ¿verdad? Entonces, estamos con esto. Ahora, aquí les llega un video que lo vamos a ver en un momentito, lo vamos a ver juntos, porque ustedes tienen que activar su usuario en la plataforma antes de poder utilizar la plataforma. Eso es por razones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Ya lo vamos a ver en el video, pero les resumo. Lo único que usted tiene que hacer es ir al correo donde usted, desde el cual usted se registró con nosotros en el curso, abre su correo, busca el correo que le ha llegado de activación de parte nuestra, le da clic en activar y ya está activa su cuenta. Luego regresa a la plataforma y luego ya en la plataforma usted ya puede entrar a su cuenta y empieza usted a trabajar. Ahora, cuando usted ingresa a la plataforma, usted utiliza el correo con el cual se inscribió. Usted puede tener 3 correos electrónicos, pero usted va a usar el que nos brindó a nosotros en su ficha de inscripción, ¿verdad? O el que le brindó a Brenda en la ficha de inscripción y con ese ha sido inscrito. Ahora bien, la contraseña para la plataforma. Aquí hay 2 contraseñas. La primera contraseña es para sus videoconferencias y esta contraseña es la contraseña genérica para su plataforma, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es para todos, es la misma contraseña para todos.
lo que cambia es su correo. Ahora bien, usted podría personalizar esta contraseña, pero le recomiendo que no lo haga. ¿Por qué razón? Porque si en algún momento se llega a bloquear su cuenta o usted tiene problemas para ingresar, está el departamento de soporte técnico, ¿verdad? Atento de poderle ayudar. Y si usted le ha cambiado la contraseña, nosotros difícilmente vamos a poder ayudarle porque no conocemos su nueva contraseña, ¿verdad? Entonces, le recomiendo que deje esta contraseña. Luego, a continuación de esto, se les proporciona el enlace de la plataforma de aprendizaje. Aquí es donde ustedes van a ir y esto los va a direccionar a la página donde usted va a digitar su correo con el que se inscribió y esta contraseña. A través de este enlace, usted llega a la plataforma. Luego, en su notificación dice el horario de la videoconferencia, que es de lunes a jueves, y lo que cambia es el horario. Algunos de ustedes van de 7 a 8 de la noche, otros van de 8 a 9 de la noche. Habrá otros que van de 9 a 10 de la noche. Lo que cambia es la hora, pero tenemos de lunes a jueves, esos días no cambian. Y luego les aclara acá a cuál nivel están inscritos. Inglés principiante módulo 1, inglés intermedio módulo 1 o el módulo en el cual están inscritos. A continuación, ustedes encuentran en este correo el código de grupo. Este código es muy importante porque su grupo de WhatsApp se llama así. Y usted cuando vaya a YouTube y quiera encontrar sus videos, las videoconferencias de su grupo, se llama así su lista de reproducción. Y vamos a comprender ahorita de qué se trata. Mire, aquí iniciamos el código siempre con las iniciales del nivel y del módulo. Tenemos entonces principiante 1, porque este es el ejemplo que les traigo. Inglés principiante módulo 1. Y tenemos acá principiante 1. Ahora, cada uno de los grupos tiene un número reducido de participantes. Anda alrededor de 20 participantes cada grupo. Entonces, si por ejemplo en un nivel principiante 1 se nos han inscrito, por ejemplo, 100 participantes, vamos a tener 5 grupos del principiante 1. Y el número de su grupo es el que sigue. Si usted está en el grupo 1, aquí dice 01. Si usted pertenece al principiante 1, al grupo número 5, aquí va a decir 05. Y así sucesivamente. Este es el número de grupo de este nivel. A continuación, tenemos el horario. Si usted está de 7 a 8 de la noche, aquí dirá 7, 8. Si usted está de 8 a 9, dice 8, 9. Si usted está de 9 a 10, aquí dice 9, 10. Y luego, pues, el horario es PM. Todas nuestras videoconferencias son en la noche. Y luego usted va a encontrar el mes en el que inicia su curso. Quiere decir que para ustedes aquí debe de decir 11, porque ustedes inician en noviembre. Y luego 20, haciendo referencia al año en el que estamos. Esto es lo que significa el código de su grupo. Luego tenemos el grupo de WhatsApp, que esta es una invitación para que usted se incorpore, pero nosotros los incorporamos a todos ustedes esta mañana precisamente para que recibieran la notificación, ¿verdad?, de la videoconferencia en la que estamos en este momento. Entonces, aquí lo que ustedes reciban, porque los grupos de WhatsApp cambian cada módulo, siempre son nuevos en cada módulo. Cuando ustedes reciban esto en el siguiente módulo, usted lo único que hace es dar clic a este enlace y usted automáticamente es incorporado, ¿verdad?, al grupo de WhatsApp. Ahora, a continuación tenemos la lista de reproducción de YouTube. Aquí es donde están, pues donde se guardan los videos de su grupo. Quiere decir que si usted no pudo estar en la videoconferencia de ayer, usted ahora puede ver ese video, solamente le da clic acá. Y esto lo va a direccionar a su lista de reproducción de su grupo y ahí va a encontrar la videoconferencia de su grupo. Y ahí usted va a seleccionar la videoconferencia de la fecha que usted desea, pues, ver, o ver, la verdad, que usted se la perdió. Y acá viene un documento que son pasos a seguir antes de iniciar el curso
Léalo detenidamente, acá se le indica detalles importantes, ¿verdad? Cómo activar la cuenta antes de entrar a la plataforma y todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Aquí se le ha enviado a usted, pues, el resumen de toda esa información. Al final, pues, lo firma alguien encargado del departamento de soporte técnico, ¿verdad? Y aparece ahí el correo y el número de teléfono, o número de WhatsApp, a través del cual usted puede contactar a nuestro departamento de soporte técnico para que, pues, les apoye, ¿verdad? Por alguna duda que ustedes puedan tener. Vamos a hacer en este momento una breve pausa. Vamos a contestar unas 3 preguntitas, ¿verdad? Veamos si alguien de ustedes tiene algún. Vamos en orden, vamos unas 3 preguntitas, luego continuamos y más adelante tenemos más preguntas. Entonces, si alguien quisiera iniciar, me dicen, por favor. ¿O todo está bien? Continuamos. Sí, yo tengo una pregunta. Díganos, Zulma, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo quise activar mi usuario siguiendo los ejemplos del video, sí. Como ahí aparece en el video, sí. Cómo activarlo y así los pasos a seguir. Pero en el momento que yo digito mi correo, porque es mi correo el que yo brindé, el de Gmail, sí. Y la contraseña genérica, me aparece un mensaje que dice correo o contraseña no válidos, no son correctos. Entonces, como que no puedo ingresar. Y lo he intentado desde ayer y lo mismo me sale. No sé si, ¿está no segura, sé qué pasará ahí? ¿Está segura que ese es el correo que nos proporcionó? Sí, el que puse en mi ficha de inscripción. Sí, ese es el que tiene que utilizar. Es el mismo el que está usando. Ajá. Vale, okay. Sí, es el mismo. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a pedirle, pues, que nos escriba, ¿verdad? Desde al número donde usted recibió la notificación, donde recibió los enlaces. Usted escriba y ponga ahí cuál es la situación que tiene. Y con mucho gusto alguien de soporte técnico la va a contactar para apoyarles, porque tenemos que revisar qué es lo que sucede, porque es que no le acepta. Ahora le voy a comentar, gracias a su pregunta, le voy a comentar. Si usted tiene el inconveniente y usted intenta 3 veces y falla, entonces por razones de seguridad la misma plataforma le va a bloquear su cuenta. Si eso sucede, usted va a tener que esperar 24 horas para que se vuelva a activar, para que se desbloquee. Entonces, si usted a la segunda vez tiene el mismo problema, ya no insista a la tercera y escríbanos. Con mucho gusto vamos a estar atentos de apoyarle para evitar que se le bloquee la cuenta. Ahora, nos hace el favor, Zulma, de mandarnos un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto alguien le va a contactar, alguien de soporte técnico le va a contactar para apoyarle. Ah, ok. Gracias. Okay. Gracias a usted. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o continuamos. Yo tengo el mismo problema que ella. Okay. Y ya escribí y no me han contestado. Lo escribí desde ayer y no me han dado respuesta. Ok, sí. Ahí lo que le voy a pedir es un poquitito de paciencia porque estamos realmente recibiendo bastantes mensajes de consultas, de inscripción y todo, y vamos como en orden de llegada, ¿verdad? Entonces sí se les va a atender con el mayor de los gustos, ¿verdad? Pero vamos a tener pues un poquitito de espera. En este momento sí, yo le puedo confirmar que se le va a atender el día lunes, porque ya hoy por la tarde ya soporte técnico ya no estaba trabajando, ni mañana domingo, pero el lunes a primera hora con el mayor de los gustos van a estar atendiéndoles hoy. Buenas noches. Buenas noches, díganos. Fíjese que, igual que los compañeros, sí. Yo creé la cuenta, pero sí. Cuando intenté a volver a ingresar, me decía que estaba bloqueada. Por lo que escuché, ¿verdad? Es por hacerlo repetidamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo también escribí para ver si me ayudaban, para ver si ya estaba mi usuario creado. Así es, sí. Así pues me espero para sí. Ya cuando ya pueda acceder, volver a intentar. ¿Cómo a qué hora se le habrá bloqueado? ¿Ahora o ayer? No, ayer fue, ayer por la noche. ¿Cómo? ¿En la noche? Quiere decir sí, que no. Ahora en la noche ya tendría que estar liberada la cuenta. Ah, bueno, verificamos, pues. Por favor, y si no es así,
por favor vuelva a escribir, que con mucho gusto vamos a estar atentos de apoyarle. Bueno, muchas gracias. Cómo no, a la orden. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver, vamos a ir en este momento a la plataforma. Ya todos ustedes tuvieron acceso al video entonces, ¿verdad? Ya todos lo pudieron ver, el video de activación. Sí, me confirma. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Muy bien. Entonces, vámonos a la plataforma entonces. Y vamos a ir a ver, permítame un momentito, vamos a ir a ver de qué se trata. Algunos de ustedes tal vez ya pudieron entrar, ¿verdad? Y pues es importante que estemos acá. Ahorita yo se los proyecto con mucho gusto. Vamos acá. Vamos a ir a la plataforma. Vamos. Acá estamos. Muy bien. Miren, les estoy poniendo el ejemplo de la plataforma del módulo principiante, el 1. Lo único es que es la misma estructura. Lo que cambian son los ejercicios, ¿verdad? Eso es lo que cambia. Ahora bien, quiero que comprendamos bien de qué se trata esto. En primer lugar, cuando usted entra a la plataforma, estamos acá, usted verifica si es este en efecto el módulo en el que usted está inscrito. Ahora estamos acá, inglés principiante módulo 1, y este es el ejemplo que les tengo. En todos los niveles, usted va a encontrar 5 secciones, están acá, que son las 5 secciones que usted va a desarrollar a lo largo de las 4 semanas. Ahora, usted puede ver acá, que en la sección 1 usted tiene el nombre de la sección, It's Nice to Meet You, y usted le da clic acá y aquí le aparece una serie de ejercicios que son los que usted va a desarrollar. Le pido que lo haga en orden, es decir, usted aquí, inicia acá, avanza, avanza, avanza y va en orden porque todo el programa tiene una estructura. Ahora, sección 2, usted encuentra la misma situación, What's This? Y usted va y encuentra acá la serie de ejercicios, ¿verdad? Estamos acá. Ahora bien, en la sección número 3, usted encuentra 2 subsecciones. Y aquí estamos hablando de los ejercicios que usted encuentra en todas las demás secciones, pero además estamos hablando del examen de medio curso. Quiere decir que todos los ejercicios tienen ponderación, todos llevan calificación. Pero aquí encuentra el primer examen, la primera prueba objetiva, y es al final de la sección 3. Quiere decir que si acá está el examen de medio curso y su curso dura 4 semanas, por lo menos usted tiene que haber cubierto secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso al final de las primeras 2 semanas. Eso es lo que se espera de ustedes. Eso es un avance normal, digamos. Pero les repito, ustedes pueden avanzar todo lo que ustedes deseen, ¿verdad? Nadie los detiene. Luego, en la siguiente semana, que es la semana 3, usted ingresa y empieza a trabajar la sección 4. Y acá están los ejercicios. Y luego llegamos a la última semana, que es la sección 5. En la sección 5, usted encuentra, es la última semana, la serie de ejercicios. Y de igual manera usted encuentra el examen final, ¿verdad? Para dar por finalizado su módulo. Ahora, vamos a ir a la sección 2, por ejemplo. Vamos a ver, usted entra a la sección 2 y usted lo primero que encuentra es el objetivo de la sección. Como para que sepamos, pues, qué es lo que esperamos lograr en esta sección. Ahora bien, vamos y acá está su objetivo. Lo tiene en inglés y también lo tiene en español, porque gradualmente vamos como dejando el español y llegando al inglés. Y luego, recuerdan que estamos en el ejemplo del módulo 1. Usted sigue, ¿verdad? Ahorita está desarrollando acá. Y acá está su primer video explicativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el video explicativo que usted tiene acá, la traducción simultánea. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat.
An address book. A hairbrush. Y ahí ustedes están practicando, repitiendo, siguiendo el modelo de pronunciación, etc. Luego, abajo de cada video es donde usted encuentra el foro de discusión que les mencionaba hace un momento. Y luego, en el foro de discusión, usted le va a dar agregar publicación o add a post. Y acá le aparece el espacio para que usted pueda. Acá usted escribe su nombre y luego escribe su aporte, sus ejemplos, ¿verdad? Y luego usted le da submit. Lo envía, ¿verdad? Y ya le va a aparecer a usted acá sus aportes, ¿verdad? Como tal, es su nombre y sus aportes, ¿verdad? Eso es parte de la actividad que usted tiene en su plataforma. Avanza, siguiente objetivo, siguiente video explicativo y luego llegamos al primer knowledge check. Todos los que se llaman knowledge checks son los ejercicios que son evaluados. Entonces veamos, por ejemplo, en este ejercicio usted tiene las instrucciones y el ejemplo en inglés, de igual manera las instrucciones y los ejemplos en español para que pues confirmemos, ¿verdad?, alguna de las indicaciones. Y tiene acá, usted ve, ¿verdad?, usted quiere ampliar la imagen, ve acá, ¿verdad?, y usted va viendo y selecciona. Veamos, imaginémonos, no lo vamos a desarrollar, imaginémonos que es esta, ¿vale? Digamos que es esta. Y entonces yo termino todos mis ejercicios y le doy enviar. Vamos a ver. No me lo tomó porque los demás están incompletos. Vamos a ver, imaginémonos que es así. Y vamos a ver si ahora sí ya nos lo toma. Faltan todavía ahí. Todavía no. Vamos entonces acá. What's this? Y vamos a ver. Ahora sí. Ya completamos todo y miren, acá están. Los que están bien, nos aparece un chequecito verde y los que tienen error, nos aparece una crucita roja. Entonces, los que están bien, obviamente, los dejamos bien y los que tienen una crucita roja, entonces nos vamos con a corregir, ¿verdad? Y vamos entonces acá con what's this y vamos a ver, vamos a corregir acá, quitamos esta. ¿Verdad? Y luego vamos a la siguiente. Their backpacks. Vamos con esta. Ya estamos acá. Y veamos qué tal nos va ahora. Si usted se fía, estamos corrigiendo y es lo que dijimos al inicio. Usted puede corregir las veces que sea necesario y no hay problema, no le quita puntos la plataforma. Usted vuelve a enviar. Muy bien, mire. Usted ya corrigió, ya repitió y ya corrigió. Y aquí al final usted puede ver su puntuación. Usted ganó 25 puntos de 25 puntos posibles. Usted se fijó que nos habían salido malas algunas, lo corregimos nuevamente y no hubo problema, no se le restó puntos. Aquí está su puntaje intacto. Y así vamos avanzando. Estos son el tipo de ejercicios que va a encontrar en la plataforma. Ahora bien, para ver las 5 secciones y ver todos los contenidos que usted va a desarrollar, usted está acá, en la pestaña Course. Acá estamos. Pero la plataforma le permite a usted ver sus avances en tiempo real. Quiere decir que usted puede ver cuántos puntos lleva, porque le recuerdo que la nota mínima para que usted sea aprobado es de 80%. Ahora, usted en su plataforma viene y de la pestaña Course, usted le da clic a la pestaña Progress y acá le va a aparecer un gráfico. Aquí es porque solo estos ejercicios hemos desarrollado, ¿verdad? Pero usted está acá y si usted se fija, aquí tiene la línea, que es como la línea mínima que usted debe alcanzar, que es la que le marca el 80%. Y luego aquí le aparece la barrita de la sección 1, la barrita de la sección 2, la barrita de la sección 3, la barrita de la sección 4, la de la sección 5, y luego aquí le aparece el promedio de las 5 secciones. Todas estas barritas le aparecerán en color rojo y el promedio de las 5 secciones tiene una ponderación del
30% de su calificación. Ahora bien, cuando usted desarrolle el midterm test, que es el examen de medio curso que está al final de la sección 3, esta barrita le va a aparecer a usted en color ocre. Y aquí está su promedio final. Aquí le va a aparecer cuánto ha ganado en color rojo de las secciones de ejercicios. Arriba de esto le va a aparecer cuánto ha ganado en color ocre de su examen de medio curso. Y aquí le va a aparecer cuánto ha ganado en color gris de su examen final. El promedio de las 5 secciones vale el 30%, el promedio del examen de medio curso vale el 30% y el promedio del examen final tiene una ponderación del 40%. Ahí puede lograr usted su 100%. Y lo mismo, abajo de este gráfico, usted tiene aquí sección por sección el resumen de cada uno de los ejercicios para que usted, y de su examen igual, para que usted pueda ubicarse y guiarse en cuál ejercicio es donde usted debe mejorar. Ahora bien, me lo voy a llevar en este momento y quiero mostrarles un gráfico de resultados que es hacia dónde vamos nosotros, ¿verdad? Es el gráfico al que nosotros vamos a intentar tenerlo de esa manera. Fíjese bien, dijimos acá que teníamos todo lo que son los ejercicios de las secciones, vamos en color rojo. Y esto es las primeras 2 semanas. Sección 1, sección 2, sección 3. Aquí está el promedio de las 3 primeras secciones. Este es el progreso sin el examen de medio curso. Hasta acá le ha alimentado solo con las 3 primeras secciones. Ahora, usted avanza y aquí ya tiene el examen de medio curso. Mire cómo cambió. Ahora, este es el progreso con el examen de medio curso. 3 secciones, aquí lo que alimentó el promedio, acá su examen de medio curso y acá está su promedio final con lo que va ganando usted del desarrollo de sus actividades. Esto es lo que se espera al final de las 2 primeras semanas. Ahora, avanzamos. Después de esto, usted tiene al final, ¿verdad? Aquí tiene las 5 secciones desarrolladas, ¿verdad? Tiene el promedio de sus 5 secciones. Después de este promedio, usted tiene el promedio de su examen de medio curso y tiene el promedio de su examen final. Al final tiene la barrita del promedio final con el 30% de los ejercicios, el 30% de su examen de medio curso y el 40% de su examen final, haciendo un 100%. Ahora, una vez que usted llegue por lo menos al 80%, entre el 80 y el 100, la misma plataforma, ¿verdad? INSAFOR permite que la misma plataforma le active a usted el certificado, que es su diploma, porque usted va a obtener un diploma por cada uno de los módulos que usted concluya. Entonces, aquí ya le va a aparecer la opción para que usted solicite el certificado. Si usted le da solicitar certificado, ya le va a aparecer la opción de ver certificado y ya usted lo va a poder descargar en un formato PDF y es un diploma que lleva todas las firmas y sellos correspondientes del INSAFOR, ¿verdad? Que los acredita a ustedes que ya han aprobado, han cumplido con todos los requisitos que el INSAFOR pide para que ustedes, ya puedan incluirlo, ¿verdad? En su currículum, en algunos estudios que vayan a aplicar, ¿verdad? O lo que usted pueda utilizarlo de la mejor manera. Me están diciendo acá que si podemos repetir las ponderaciones, con mucho gusto. El promedio de las 5 secciones de ejercicios vale el 30%. El examen de medio curso tiene un valor del 30% y el examen final tiene un valor del 40%, teniendo ahí el 100% posible de su calificación.
Ahora, al terminar este curso, me están preguntando acá una consulta. Al terminar este módulo, pasaríamos a otro módulo. Sí, Lady, al terminar este módulo, si usted aprueba con el 80% como mínimo, usted es promovido al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, si usted está, por ejemplo, principiante 1, usted es promovido para el principiante 2. Luego, principiante 3. Luego, preintermedio 1. Luego, preintermedio 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos al avanzado 3. Son 15 módulos en total, lo que usted podría cursar si inicia desde el principiante 1. Vamos a ver. Me pregunta Jocelyn cuánto tiempo dura el curso. Cada curso dura 4 semanas, ¿verdad? Eso es lo que dura. Cada curso dura 4 semanas. Y luego, pues, es promovida al siguiente curso, otras 4 semanas, y así sucesivamente. Jocelyn Baños ha levantado la mano. Nos comenta, por favor, ¿cuál es su consulta? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo ahorita estaba viendo el manual y a mí me parece que yo estoy en inglés intermedio módulo 1. Ese es, ¿verdad? Sí. Así es. Ahorita estamos en esta reunión, estamos los de varios módulos porque es una información en general que nos sirve a todos. Pero a partir del día, y por eso les decía que el enlace que ocuparon para entrar ahora ya no les vuelve a servir nunca más. Porque ya a partir del lunes ustedes van a estar en el módulo que les corresponde a cada uno y con el grupo de compañeros que les corresponde a cada uno. El enlace que van a ocupar el lunes, guárdenlo, porque ese es el que van a ocupar todos los días en las videoconferencias. Ok. Ah, pues sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos de esa manera. Tenemos espacio para unas dos preguntitas más. Si alguien tiene dos preguntitas más, con mucho gusto, las atendemos. Sí. Díganos, José. Díganos, ¿cuál es su consulta? Sí, licenciada. ¿Algo allí? Díganos. Igual en el principiante, en el avance, si termina todos los módulos, sigue al principiante número 2. Sí, de igual forma es en el intermedio y en el avanzado. Así es. Son 15 cursos, 15 cursos lo que comprende el programa completo. Ok, ok, teacher. Pero, ¿ya? Díganos. Pero no es obligación sacarlos todos o sí. No, es decir, usted ya va, por ejemplo, usted ya va en el intermedio 1, usted pasa al intermedio 2, al intermedio 3, preavanzado 1, preavanzado 2, preavanzado 3 y luego a los 3 avanzados. ¿Verdad? Ajá. Son 15 en total para los que inician en principiante 1. Ya. Pero no, yo voy a quedar solo con esto. Sí, claro que sí. Sí, usted se queda, usted está ahí y usted avanza a partir de ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Una consulta. Díganos. Usted dijo de que iban a ser horarios diferentes, que iban a ser por sus grupos. En este caso, ¿ustedes mandarían para el día lunes quiénes van a quedar o uno va a elegir los horarios? Fíjese que ya mandamos la notificación y ahí en la notificación le dice su horario. Le sé decir, por ejemplo, el principiante 1 que tenemos ahorita acá en esta reunión, el horario es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche. El intermedio 1 que tenemos ahorita en esta reunión, el horario es de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Ah, ok. Sí, porque el mío decía 7, pero yo pensé que iban a cambiar, entonces el mío decía 7 a 8. Entonces yo pensé, bueno, gracias. A la orden, con mucho gusto. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o tenemos ya todo claro? Mi consulta sería si por ejemplo, yo me inscribí en el de principiante 1. Sí. Pero si yo quisiera como bajarme a principiante, o sea, estoy en intermedio. Principiante 1 es el primerito. Ajá, y yo me inscribí en intermedio 1. No sé si pudiera ingresar a principiante 1. Fíjese que las inscripciones ya están presentadas ante el INSAFOR y una vez usted se inscriba ya no hay forma de desinscribirlo porque ya INSAFOR les ha otorgado una beca. Entonces, tendríamos primero, en el caso que usted consulta, tendríamos primero que terminar la plataforma arriba del 80, terminar el curso, las 16 videoconferencias y al finalizar nosotros le ofrecemos hacer una consulta
¿verdad? Ante el INSAFOR, a ver de qué manera podemos proceder. Pero primero, como ya la inscripción está realizada, tenemos que demostrarle al INSAFOR que usted no ha dejado abandonada su beca, sino que usted concluyó con el programa y luego hacemos la consulta y con mucho gusto le damos seguimiento pues a su caso, ¿verdad? Pero primero vamos a terminar la plataforma. Ok, está bien. Ok, muy bien. Bueno, aquí pregunta Jocelyn si es una lección por semana. Vale, mire, les recuerdo. Usted puede avanzar todas las lecciones que usted quiera en el tiempo que usted, usted puede avanzar lo más que usted desee sin necesidad de ir una lección por semana, porque son cinco secciones y pues solamente son 4 semanas. Ahora bien, lo menos que esperamos es que las secciones 1, 2, 3 y el primer examen lo realicen en las primeras 2 semanas y luego se quedan una sección por semana. Pero si usted lo puede terminar antes, es mejor, porque ya terminó su plataforma y se queda únicamente practicando con las videoconferencias. Ok. Bueno, muy bien. ¿No tenemos alguna otra pregunta? Estamos bien con todo. Sí, solo para irme, perdón. O sea que a partir de lunes, de hecho, todas las clases serían así en conferencia. Sí, así es. Explicativas. Sí, así es. Usted llega a la videoconferencia y usted ya desarrolló algo de la plataforma. No va a llegar a que el facilitador empiece a desarrollarlo. Si usted entra hoy, mañana, y empieza a ver los videos y empieza a hacer los ejercicios y va anotando en una libretita los números de los ejercicios en los que usted ha tenido inconveniente o tiene dudas. De manera que el lunes que llegue a su videoconferencia, usted llega ya para aclarar dudas, ¿verdad? Y el facilitador, con mucho gusto, pues le va a aclarar las dudas y le va a ayudar a reforzar con ejercicios adicionales, prácticas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que vamos a estar trabajando. Ahora, no sé si ya estamos bien con las preguntas, ¿verdad? Solo una preguntita, licenciada. Díganos. Esto tiene bastante similitud al curso que recibí anteriormente, sí, lo dio INSAFOR también. Ok. Estuvo en el curso de carpintería. Y era así. Uno podía entrar a la hora que uno quisiera a ver su clase. Sí, estaba viendo que tiene el mismo, ¿verdad? Es que es la misma empresa, creo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, me alegra que ya esté familiarizado entonces con la metodología. Sí, ya estoy familiarizado porque ya recibí ese curso, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, me alegra mucho. Ya aprendí mucho, ok. Estoy en práctica. Me alegra mucho. Bueno, vamos a hacer entonces, muchas gracias. Vamos a hacer entonces ahora una práctica antes de despedirnos. Les voy a comentar. En estas videoconferencias que ustedes van a tener, ustedes van a tener la oportunidad de practicar, practicar con sus compañeros. No es solamente que el facilitador va a estar frente a ustedes hablando y diciéndoles, haciendo la práctica, sino que de repente el facilitador les va a decir, bueno, tenemos este ejercicio y lo vamos a hacer en grupos de 3 personas. Y lo va a enviar a unas mini aulas que se llaman breakout rooms. Son unas mini aulas donde van a estar ustedes organizados en grupos de 3, a veces de 4, a veces en parejas, a veces en grupos de 5, dependiendo del ejercicio que el facilitador tenga para ustedes. Vamos a hacer en este momento la práctica para que ustedes ya se vayan familiarizando con la tecnología y a ustedes yo sé que les van a encantar estas videoconferencias porque ustedes van a aprender muchísimo. Entonces, el facilitador dice, ¿verdad?, que lo van a enviar a los breakout rooms para hacer la práctica y lo que va a hacer el facilitador es enviarles una invitación. Esa invitación le va a llegar a usted a su pantalla. Ahorita los estoy formando en grupos de 3 o 4 personas y cuando yo le diga, ya le envié la invitación, usted le tiene que dar clic a aceptar la invitación. Si su dispositivo está configurado en español, le va a decir aceptar.
si está configurado en inglés, le va a decir join. Entonces usted le da clic en aceptar o en join. Y usted solamente le da ese clic y ya no toca nada, porque la misma aplicación lo va a direccionar a esas mini aulas. Cuando lleguen a esas mini aulas, usted empieza a platicar con sus compañeros. Usted conózcase ahí, platique. Mientras ustedes están en ese momento haciendo la práctica, el facilitador va a estarlo visitando. A veces un ratito en esta mini aula, otro ratito acá, otro ratito acá, otro ratito acá. Cuando el facilitador disponga que la práctica terminó, es el facilitador el que lo va a traer de nuevo y usted ya no toca nada. Usted únicamente deja que el facilitador active toda esta dinámica. Y ya cuando regresamos todos a esta aula, ¿verdad? Ya vamos a haber terminado la práctica y vamos a haber terminado nuestra videoconferencia. Nos vamos a despedir en ese momento. Pero por el momento vamos a hacer esta práctica para que el día lunes ya ustedes sepan cómo funciona esta dinámica. Entonces, vamos a ver. Ya les envié la invitación. Please, click on join. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos dándole clic a aceptar o a join. Muy bien, ya empiezan a unirse. Platiquen, conózcanse. Muy bien, los felicito. Muy bien, así se hace, muy bien. Los felicito. Ya los llevo a visitar. Vamos, vamos. ¿Demos clic a aceptar o le damos clic a join, por favor? Vamos a ver, Catherine. ¿Quién más me falta? Muy bien, Zulma, por favor. Natalia, Diana, por favor, le damos clic a aceptar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Catherine, por favor. Muy bien. Natalia. Vamos a enviar la invitación a Zulma. Me le va a dar clic a aceptar, por favor, la invitación. Muy bien, ya solo nos queda Zulma y un participante más. Vamos a ver, me le dan clic a aceptar, por favor, la invitación. Vamos a ver. ¿Me confirman si han recibido la invitación, por favor? Nos estamos conociendo, estamos platicando. No habla esta gente. Aquí. Ay, mire, ve, Carlos está aquí, Mario está aquí, Catherine está aquí, José está aquí. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo comenten? ¿Podemos, por favor, activar los micrófonos y empezar a conversar? Sí, con gusto. Gracias. Ok, bueno, inicien entonces. ¿Qué pasó? ¿Estamos conociéndonos? ¿Estamos platicando? Sí. Ok. Sí. Quiero escucharlos. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Bien, bien. Mire, contenta de estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mira, aquí tenemos la otra compañera. Ya, ya. Es un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Vamos a ver. A ver, platiquen entre ustedes. Conózcanse, por favor. Que podemos intentar varias veces, ¿verdad? Hasta sacarnos bien. Hola, teacher. Hello, hello, muy bien. Hello, hello, que nosotros todavía estamos en español. Sí, sí, pero me encanta que ya están interactuando entre ustedes. Los felicito. Gracias. Sí, sí. Le estaba comentando a Lorena que yo le hice un comentario en el chat. Ah, ok, es que, dígame. Y es que fíjese que yo, digamos, mi mayor, por así decirlo, competencia en el inglés es leerlo un poco, ¿verdad? Okay. Sí, pero a mí me dicen eso mismo y no capto nada. Sí, sí, entonces, ahora que vi, que escuché el video, entendí algunas cositas y otras no. Cuando yo me fui al planteamiento
ya escrito que tenía el video, sí, yo prácticamente lo comprendía quizás como en un 80%, palabras okay. más, palabras menos ahí, pero sí. me preocupa un poco eso, no sé qué solución me tiene, teacher. Práctica, eso es todo. Tiene que bueno. activar, mire, tiene todos nosotros, nadie de nosotros tiene cero conocimiento del inglés. Siempre hay algo aquí de cuando uno sí. estuvo estudiando antes, de las canciones que uno escucha, siempre hay algo. Lo que pasa es que como no lo usamos, ahí está dormidito, ¿verdad? Entonces sí. ahorita con la práctica usted lo va a ir recordando y lo va a ir usando eventualmente. Entonces es okay. práctica y constancia. Usted me contará, sí. dentro de un par de semanas ya usted va a decir, ah, no, ya okay. no tengo problema. De hecho, me ha motivado bastante y espero dedicarle todo el tiempo posible. Cómo no, me alegra mucho. Lo felicito por la decisión de retomar su aprendizaje del idioma inglés, porque como le digo, nadie inicia de cero, ¿verdad? Sí. Y ahí es la constancia, y aprovechemos ahora que hay becas. Este programa está sujeto a beca, a disponibilidad de becas. Entonces, ahorita hay que aprovechar que ahorita hay, ¿verdad? Sí, para sí. ir, pues, avanzando. Los felicito. Gracias, teacher. Gracias. Bueno, ok, bueno, seguimos. Me lo llevo entonces, porque ya es la hora, me lo llevo. Vaya, ok. Ok. Hasta pronto. Ok, ya lo veo. Ah, we're coming back. Ya estamos regresando, mire. Muy bien, muy buena práctica. Muy bien, ya estamos regresando todos, mire, de la práctica que han tenido. Ok, ya están viniendo, mire, ya están viniendo somos, todos. Somos alumnos aplicados. Oh, claro que sí, me encanta este grupo. Ya están viniendo, usted ve cómo están regresando. Ok, ay, Zulma, ¿qué le pasó que no pudo usted moverse a la breakout room? Sí le aparecía la invitación o no le daba sí, la conexión. Le di entrar, pero después solo me tiró otra vez donde estaba al nombre que ingresé de primero. Ajá. Y me decía unirse a la reunión, pero después de eso ya no pasó. Sí, a mí me aparecía varias veces su invitación, es decir, que usted acababa de ingresar. A veces el internet nos hace esa mala pasada, mire. Pero solo son momentitos. Lamento mucho que haya sido en este momento, pero yo sé que la próxima vez sí se va a poder, Zulma, hoy. Bueno, ok. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Very nice practice. Applause for you. Very good, very good. Muy bien, muy buena práctica. Los felicito. Y acá está su like. Muy bien, los felicito a todos. Y de nuevo, pues, les doy la bienvenida a su nuevo curso, a su nuevo inicio. Les recuerdo que el inicio es este próximo lunes, principiante 1 a las 7 en punto de la noche y el intermedio 1 a las 8 en punto. Estaremos, sus facilitadores estarán esperándoles. Los enlaces que van a ocupar son los que recibieron en la notificación. Les recuerdo, el enlace de esta noche ya no sirve, ya. Servía únicamente para esta reunión. Quiero a nombre de Inglés Corporativo darle las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Ha sido un gusto compartir con ustedes toda esta información que era necesaria que ustedes la conocieran y pues les invito a ponerle todas las ganas y toda la dedicación a este proceso pues del aprendizaje del idioma inglés, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Los esperamos en clase el día lunes y mañana domingo. Y hoy en la noche, mire, work on the platform. Usted entra a la plataforma y trabaje en la plataforma. Aprenda, aprenda mucho. Les recuerdo que este programa está sujeto a disponibilidad de becas de parte del INSAFOR. En este momento hay becas, así que aprovechemos. Aprendamos en este momento, ¿ok? Thank you very much. See you Monday, ¿ok? Good night, teacher. Okay, have a good night. Bye bye. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Buenas noches. Good night.